chicos, bienvenidos a otro video de Autos Clásicos. Si es primera vez pasando por aquí, mi nombre es William y hoy estamos con Steven, un amigo mío que es el dueño de este 1952 Deluxe convertible. Como ustedes pueden ver, estamos sin techo en el medio de Miami. Oye, dime de esta belleza que tú tienes, ven. ¿Dónde lo encontraste? ¿Por qué te lo compraste? Sé que tú has tenido varios carros de estos. Pues esto tiene una historia. El último carro que yo armé con mi abuelo fue un 51. Yo siempre quise un convertible. Y tú sabes que los 51 y los 52 son bien parecidos. So, cuando yo vi este carro, me encantaron los colores. Y por eso fui y compré este carro. Este carro lo traje de California del Norte. Tenemos que concentrarnos primero en la calle y después en el video. Pero miren este carro, lo bonito que es. Tiene dos tonalidades de azul. Azul más oscuro, azul más claro. Y también los asientos fueron tapizados de piel combinado con el color de la pizarra. Eso, ¿ya los asientos venían así? Sí, los asientos, este carro vino dos tonos azul por dentro y vino de piel con estos colores de factoría y fue pintado de este gris, de este color gris de factoría. Esto es un gris, no es azul. Esto es azul. El carro afuera se llama Birch Gray. Ah, ya. ¿Y este carro es automático? Es automático, sí. Tiene un Power Glide. Ya. Tiene un motor de factoría que es un 235 con una transmisión Power Glide. Más o menos, ¿cuál es la velocidad que tú haces en este carro cuando estás cruising en el expressway? Cruising, tú puedes ir 55, 60 y la velocidad máxima es 70. Estamos ahora en camino a un lugar bonito. No, estamos teniendo problemas encontrando el lugar. Fuimos primero a otro estacionamiento y nos sacaron de ahí. Nos dijeron que no podíamos estar. Y ahora estamos en camino a otro lugar para enseñarles el carro por fuera cómo es que luce. Esto aquí se conoce como Key Biscayne. Esto es un pueblecito pequeño que está aquí en Miami. Y como ustedes pueden ver, son islas y están conectadas por este puente. Este es uno de los puentes por donde estamos manejando ahora. Son como las 5 y pico de la tarde, quiere decir que el sol está cayendo y como pueden ver, un atardecer lindísimo. ¿A qué velocidad estás ahí? Aquí vamos a 60. 60. Oye, ojalá yo pudiera hacer 60 en el mío, compadre. Ustedes saben que el mío es de tres velocidades. Este es automático con un 235. El motor mío es un 216, más chiquito todavía. Así que tengo que hacerle sus cositas para que camine mejor. Ven acá, y a la hora de frenar, ¿los frenos están buenos? No, esto frena perfecto. No sea cosa que lleguemos a 70, pero no podamos bajar después. ¿Verdad que no hay carro como esto de los 1950? Nada. Estos son especiales. Y del 1949 al 52, yo sé que se diferencian en algunas cosas, pero son muy parecidos en algunos detalles, ¿verdad? Sí, todos son conocidos como unas bombas y todos son bastante parecidos. El 49 y el 50 se parecen bastante. Cuidado, cuidado. Y el 51 y el 52 se parecen bastante también. Oye, mi gente, y mira dónde nos hemos metido tratando de encontrar un lugarcito para filmar. Steven, ¿a dónde estamos? Aquí estamos en Nashville. Esta es una islita atrás de Key Biscayne. Que aquí lo que viven son millonarios de las grandes esferas. Sí, en las casas aquí casi todas están en el agua y sí son bastante caritas. Miren esto aquí. Porsche, Lamborghini, Rolls Royce. No sé si se fijaron ahí lo que había. Un carrito de esos que estaban ahí, ya yo me compro mi casa. Lo vendo y me compro mi casita. No, pero estamos tratando de buscar un lugarcito para firmarles este carro y podérselo enseñar por fuera. Bueno, mi gente, aquí estamos. Al fin encontramos un lugar donde poder firmar esta belleza y enseñárselas a ustedes. Como pueden ver, casi está cayendo la noche, así que lo que queda de video lo vamos a hacer bastante rápido. Ok, so este es un Chevrolet 52 convertible y muchas personas me preguntan por qué un 52 y hay una historia atrás de ella. El último carro que yo amé con mi abuelo antes que él se muriera fue un 51, un Freightliner, no era convertible.
Y ahí yo siempre quise un convertible. So, encontré un 51 y fui con mi fiancé, manejamos a El Paso, Texas. Lo buscamos, lo traemos para Miami. Pero el carro era un proyecto y un proyecto bastante grande. Yo le sordé los pisos, le di sandblaster, pero de verdad que no tenía tiempo para terminarlo. El negocio mío estaba bastante busy, no había tiempo para armarlo. So, yo quería algo un poco más completo. So, ahí yo estaba de vacaciones con mi fiancé y estaba buscando en eBay, sentado ahí en la playa, y vi este carro. Y este carro yo lo había visto en Instagram y me encantaban los colores. El grisecito con los azules, yo pensé, ¿sabes? Bien Miami, me encantaron los colores, bien clásicos. Y ahí empecé a hablar con el dueño. Y para no hacerle una historia tan larga, la próxima semana me monté un avión y fui a California. Y cuando vi el carro, yo sabía que yo lo tenía que comprar. Y ahí, aquí lo traje para Miami. ¿Cuáles son algunos de los accesorios que tiene el carro o alguna de los accesorios que tú le has agregado? Pues a mí me encantan los accesorios. So, si tú ves, este carro casi tiene todos los accesorios. Tiene los bumper wraparounds, las esquineras. Le tengo el gazelle, que es el que es de oro. El que es como un venadito, parecido del Impala. Correcto, correcto. Eso ya lo mandé a restaurar. Me están dando el cromo con el oro. Tiene los guards alantes. Le puse los guards de las manillas. Esto, para esos que no saben, en los años 50 se usaba. ¿Tú sabes para qué era eso? Para no rayar la pintura con los anillos y las uñas. Eso es. Oye, el hombre sabe. Tiene los mohawks. Estos no bajan hasta abajo. Estos son de un 52. Ajá. Le conseguí las luces de reversas. Tiene las esquineras de atrás. Que todos esos son accesorios. Todos estos son accesorios, correcto. Y raros. Y muy codiciados. Todo el mundo los quiere. ¿Qué más le hiciste? Pues aparte de todos los accesorios, yo pulí todo el carro, sí le dimos una cerámica, por eso tú lo ves con tanto brillo. Eso es laca, pintado hace un montón de años. No sabemos hace cuántos años, pero hace un tiempo bien largo que el carro lo pintaron. Ahí los paneles de adentro eran los paneles originales y el color ya se estaba poniendo un poco opaco. Yo le mandé a hacer los paneles de adentro. Riviero le hizo los paneles. Vamos a verlo. Miren qué cosa más bonita. Sé que está un poco oscuro, mi gente, así que perdonen la calidad del video en estos momentos. Pero el interior que este carro tiene es una belleza. Ustedes lo vieron cuando estábamos manejando para acá. Estos carros venían, bueno, estuvimos hablando de eso, que venían con un dos motor 216 y 235. Correcto. Este es un 235. Este tiene la transmisión automática, el Powerglide, y tiene el motor más grande, que es un 235. Lo único que yo le he hecho es lo convertí a 12 volts. Claro. ¿Qué hay que hacérselo a estos carros? Sí, sí, andar con 6 volts, las luces no alumbran, cuando se calienta no le gustan prenderse. Exacto. Y también le eliminé los platinos y le puse un Delco electrónico. Vamos a ver eso que le hiciste. Este carro, en los 1950 o 1952, para ser más específico, Steven, yo diría que era el más caro, porque no solamente tiene motor 235, que es el más grande con transmisión automática, pero también que es convertible. Correcto, correcto. Sí, en esos años habían varios diferentes modelos. Había el convertible, había el Fleetline, que es como el torpedo. El torpedo, correcto. Y después había el que tenía el maletero más grande, que es el mío. Correcto, y el que tenía el maletero más pequeño, que tiene la ventana más grande atrás. Exacto, exacto. Sé que a lo mejor le va a ser un poco difícil poder ver el motor del carro por lo oscuro que es. ¿Tienes ahí una linternita? Venimos preparados. Miren qué motor más limpio, más lindo. 12 voltios, pero todavía conserva su look original. So, el que lo vea dice, wow, está original completo. Miren qué cosa más bonita. Miren, ahora mismo el carro está encendido y no se siente para nada. Miren aquí las luces. Miren qué cosa más linda. Es una lástima que ya la noche haya caído, porque esta casa donde estamos filmando adelante, que para esos que no saben, la nueva casa que me compré, Steven. Miren qué cosa más bonita. Es una lástima que ya se ha hecho de noche. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Como siempre, si es primera vez pasando por aquí,
suscríbanse al canal, compartan, mándenle este video a sus amistades, a sus familiares, a la gente en Cuba, en todos lados, para que vean los carros estos, como todavía se logran mantener aquí en Estados Unidos. Gracias a todos por el apoyo y los veo en el próximo video. Steven, gracias por darme la oportunidad de filmar el carro tuyo. Gracias, gracias a ti.